Con esta paleta de Revolution, los colores están súper bonitos como para estos días festivos, ya que ayer fue Thanksgiving y pues caí como que estos colorcitos. ¿Quieres ver cómo lo realicé? Quédate a ver. Bueno, voy a empezar. Como ya pueden ver, traigo la base, ya me maquillé las cejas, así que nomás me voy a poner las sombras. El primer colorcito que voy a utilizar va a ser este. ¿Ok? Ah, miren, ya traigo una brocha nueva. Esta es de la marca Morphe, es la M518. Ahí se las voy a poner abajo en la descripción. Pero bueno, es la primera vez que utilizo esta paleta, pero la compré. A ver qué tal. Pero se ven muy bonitos los colores, me gustaron mucho. Les digo que como para estos días festivos que vienen, ya para... Este verdecito me gustó como para Navidad, no sé. Ahora voy a utilizar este cafecito. Lo voy a poner nomás aquí. No me voy a ir hasta acá. Lo voy a poner así aquí. No me quito. Lo voy a poner desde aquí. En el ojo de acá siempre lo tengo que hacer así, porque el párpado lo tengo bien caído y no se me pinta bien. Después voy a limpiar aquí. Ahorita para limpiar esto estoy utilizando este de Revlon, es una base, no estoy utilizando corrector. Estoy utilizando este porque, no sé, fue el primerito que agarré, así que dije este. Este ojo. Está haciendo mucho frío aquí. Bueno, ahí está. Después voy a utilizar estos brillitos. Estos. Los voy a poner con el dedo. Estas pestañitas, bueno, era una pestaña y la corté a la mitad. Me las voy a poner nomás en las esquinitas. Pero no las vamos a rizar. Yo siempre me las rizo con cuchara. Para las que no saben rizársela con la cuchara, pues bueno, utilizas así. Pero le haces así a las pestañas. O sea, pones el dedo aquí y aquí tienes las pestañas, ¿verdad? Y le haces nomás así, movimiento así, ¿ok? Así. Para eso no tengo pestañas y por nada que no me quedo de pestañas. Me vamos a poner bien poquito y se me salió todo. Voy a poner delineador arriba de las pestañas para que no se vea que te la pongo un poco. Me voy a contornearla acá. Thank you.
de siempre. Voy a poner este color naranjito otra vez. Y luego voy a pintar las pestañas de abajo. Por último, los labios. Un tonito así rosito para que empiece. Y luego, como el maquillaje casi no se aprecia por la luz, les voy a enseñar cómo quedó. Los brillitos ahí sí se notan. Bueno, este fue mi maquillaje el día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no olvides darle like, compártelo con tus amigas, dejar mis redes sociales en la parte de la descripción. Y si eres nuevo, suscríbete. Voy a estar subiendo videos cada viernes. Voy a estar subiendo diferentes contenidos ahí para que le echen un vistazo a mi página. Que tengan buen fin de semana con sus amigos, con su familia. Nos vemos la próxima semana.